Estamos ahora en Baza para ver la victoria del conjunto granadino ante el Linares. A los 16 minutos marcó el primero Gavilán. Ahí. Suponemos que queriendo, porque el remate es extraño. Vamos a dejar la duda. Semifallo, pero como es gol, es acierto. El 2-0, obra de Abel. Eso sí, le pega con toda la intención. Sí, sí, esto le pega extraordinariamente a los 10 minutos del segundo tiempo. 2-0. Acortaría distancias para el Linares. Castilla. Lo vamos a ver ahora. En el minuto 79. Llegado ya el invierno. Disparo. Buen gol. Bastante difícil para el guardameta Bastetano. Y el 3-1, obra de Saúl. El Baza respira, el Linares sigue sin acercarse a los puestos de arriba. Clasificado, el líder es el Sevilla Atlético con 30 puntos por la diferencia de goles con el Córdoba, el Marbella y el Portuense, pleno andaluz en zona de ascenso. Por detrás, Cartagena con 27, Alcalá y Real Jaén con 25, 24 para Águilas y Mérida, 23 para el Melilla. Más andaluces, el Linares con 22, 22 para Extremadura, 21 Écija, 20 Baza y Granada. Vean la clasificación del Granada, preocupante. 16 para el Ceuta en promoción de descenso. Bajarían el Cerro Reyes con 12, Villanueva de Córdoba con 10, Villanovense con 9, Málaga B con 8.